Qué gusto volver a saludarlos en esta ocasión presentándoles otro video más. Y bueno, hoy me encuentro circulando sobre la carretera del tramo de Chalma a Chiconamel. Y bueno, como ustedes alcanzan a observar, me encuentro eh, circulando ya en lo que es la comunidad de San Pedro Coyutla. Esta localidad eh, pertenece al municipio de Chalma. Esta localidad de San Pedro Coyutla, eh, según el censo del año 2010, no encontré el del 2020, eh, dice el censo que tiene una eh, población total de habitantes de 1.123. Y bueno, como les digo, está... Eh, Prácticamente podemos decir que a mitad, de, o a mitad de los dos, las dos cabeceras que en este caso es Chiconamel y Chalma, pero en sí esta localidad de San Pedro Coyutla pertenece al municipio de Chalma y esta localidad, eh, esta es la calle principal por la que en estos momentos me encuentro circulando, esta localidad se encuentra a una altura aproximada de 180 metros de altitud sobre el nivel del mar. La palabra coyutla es de origen náhuatl que significa gran señor, patrón o hacendado. Y bueno, que más tarde se le agregaría como lugar de coyotes el nombre de San Pedro en honor al patrono de este lugar de San Pedro Coyutla. Sus celebraciones en honor a San Pedro patrono de la localidad son los días 27, 28 y 29 de junio, teniendo como costumbre pues, la celebración también del Día de la Santa Cruz, los días 1 y 2 de mayo. También las tradicionales eh, o los tradicionales, las actividades que se le conoce en otras partes como el Día de Muertos, y que bueno eh, todos en esta región conocemos que o sabemos que se le conoce más por el chantolo que esto pues son obvio eh, en el mes de noviembre como en muchas comunidades bueno aquí no es la excepción que su gobierno es eh, que pues las autoridades es un agente municipal responsable de implementar el orden público y vigilancia en coordinación con los sectores de la cabecera municipal. Es importante también en la calle principal, eh, hay una parte donde nada más es San Pedro Coyutla y la otra parte que también ya es un anexo, eh, que es la localidad de Acatzintla. Otra de las autoridades, como en la gran mayoría de las localidades, pues obvio es en el sector Ejidal, el comisariado. Este cuenta con servicios en esta localidad de educación, pues desde lo que es el eh, preescolar, eh, la primaria, una escuela telesecundaria y también un telebachillerato. Cuenta este lugar con una unidad médica rural, clínica de LIMS. Eh, también cuenta con una lagadera pública de usos múltiples y un parque central. Dos iglesias católicas modernas, varios centros de organización cristiana. Cuenta con una cancha de fútbol, de básquet. La comunidad tiene acceso a la participación ciudadana y a las labores comunitarias que se llevan a cabo en el pueblo. La sociedad tiene derecho a los programas de gobierno y otras entidades. Esta localidad eh, tiene algunos, bueno, dos riachuelos, uh, tanto este, tiene varios pozos de agua comunitario, pero también cuenta con agua potable. Como ustedes pues, han notado, eh, la red de energía eléctrica tiene teléfono rural, eh, hay señal aquí en este lugar. Y bueno, como en la gran mayor, mayor parte de la Huasteca, este lugar tiene un clima principalmente cálido en extremo, con una temperatura media anual de 25 centígrados. Desde esta localidad de San Pedro Coyotla hasta su cabecera municipal, que en este caso es Chalma, hay una distancia aproximada de 5 kilómetros. Eh, toda la carretera, este, para llegar a su cabecera municipal, este, tiene asfalto. Está en buenas condiciones la carretera eh, para llegar a Chalma. Igual también para llegar a Chiconamel está en buenas condiciones la carretera. Y hay una distancia aproximada desde San Pedro Coyutla a Chiconamel de 4 kilómetros desde esta localidad hasta eh, pues, el vecino municipio o la cabecera municipal de Chiconamel. Como ustedes alcanzan a observar, este, pues hay algunas calles con concreto hidráulico, eh, pero aún hay varias. Creo que la mayor parte de las calles aún este pues como ustedes ven aquí son de como si fuera tipo terracería no la, las este algunas calles y bueno pues hoy les digo saludándolos desde aquí desde esta parte de la huasteca veracruzana desde san pedro coyutla Y desde este lugar, desde esta localidad hasta la ciudad de Guajutla de Reyes Hidalgo, eh, obvio que aquí estamos en Veracruz, pero ya para llegar a Guajutla hay una distancia eh, aproximada que separa a este lugar de la ciudad de Guajutla de 18 kilómetros. Eh, como les comento, pues toda la carretera está en buenas condiciones desde aquí hasta la ciudad de Huejutla de Reyes. Como ustedes alcanzan a observar, bueno, pues esta es una de las calles que eh, tiene concreto hidráulico, que se encuentra en buenas condiciones eh, aquí en esta localidad de San Pedro Coyutla. Y les comentaba este que bueno la otra localidad que está hacia el fondo eh, en así donde entramos este, pues es como un anexo de, de esta esta localidad verdad uno al menos yo me di cuenta ya leyendo alguna información pero a simple vista no te das cuenta que son dos comunidades Pareciera que es únicamente una, porque creo que es una sola calle la que divide entre San Pedro Coyutla y la otra localidad. Pues siempre un gusto en saludarlos, agradezco su tiempo que me hayan acompañado hasta este punto del video. Aquí encontramos su escuela primaria y ahí más adelante podemos observar, bueno, a, a donde, donde termina esta, esta, esta cuadra, por decirlo así. Este, ahí está lo que es el, ¿qué podemos decir? Como el parque central, por llamarlo de una manera. Así es que antes de concluir este video les estaré presentando parte de lo que es el Parque Central, su pequeño kiosco que tienen aquí en la localidad de San Pedro Coyutla. Pues una vez más, ahí está su escuela y este es el Parque Central aquí en, en la localidad de, les decía, de... San Pedro, aquí alcanzamos a observar parte de el kiosco de esta localidad ha mejorado. Parece que pasé aquí hace como no sé un año, año y medio y este ha mejorado su parquecito. De verdad, eh, pues hay que hay que felicitar a, a la sociedad, eh, a las autoridades de esta localidad por el avance que han tenido en Aquí en el, en el parquecito, y pues no se diga lo que es el, el templo o la iglesia católica que vemos ahí enfrente, este, ya ha concluido, este, muy imponente lo que es su fachada. Y bueno, esto es parte del centro de aquí de la localidad de San Pedro Coyutla. Así es que hoy enviándoles a todos un afectuoso saludo desde esta localidad. Si aún no estás suscrito al canal, bueno, de la misma manera, invitarte a que consideres suscribirte y que le des un like. Cuídate y espero saludarte y que me puedas acompañar en un próximo video.